Buenas noches, este es su programa La Otra Caja de Pandora, literalmente desde la casa y ya no desde los estudios de Kipu TV. Todos los eventos que ocurren en el mundo por diferentes motivos los recoge un periodista. En este caso, y para nos concierne, los fotoperiodistas o los videoreporteros. O videoreporteras o fotógrafas. En cualquier caso, ese material nos lo pone al alcance los diferentes medios de comunicación, televisivo y radial. Esta información o este material periodístico que llega a nuestras manos es precisamente para formarnos una opinión, un criterio sobre los hechos que nos involucran o de esta manera. Con Hans Cruzado en esta versión de La Otra Caja de Pandora, en las conversaciones con colegas que se dedican al fotoperiodismo de manera profesional. Y esta noche hemos apostado a comentar en un nuevo formato de este programa, este es el programa La Otra Caja de Pandora, y Hani Cruzado ha aceptado, ya que esta entrevista se hace literalmente como en la modalidad, de casi como se diría en la época de la pandemia, ¿no? Desde la casa, literalmente de casa, no es a partir de un escenario como es un estudio con que inicialmente estaba desarrollándose el programa. Dicho esto, Hanley, bienvenido a esta apuesta de espacio para hablar sobre fotoperiodismo. Juan, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a tu programa. Agradecido por esta oportunidad que me das y por la oportunidad que has dado a varios fotógrafos para que puedan explayarse y dar a conocer parte de su trabajo, ¿no? Bueno, en realidad es una oportunidad que nos damos todos. Y este espacio, La Otra Caja de Pandora, apuesta a ser un espacio para todos y todas que hacemos fotografía apasionadamente desde diferentes perspectivas, de diferentes, digamos, escenarios, en diferentes lugares del país y en el mundo. Tú sabes que el trabajo fotoperiodístico no solamente es una labor como un trabajo, ¿no?, sino es el desarrollo de toda una pasión que se dedica a ser un intermediario entre lo que es la sociedad en sus diferentes facetas y momentos históricos con la opinión pública a través de los medios de comunicación y el periodismo, digamos, como soporte de conexión con la audiencia, vamos a decirlo, lectores, televidentes, en fin. En este caso, fotografía, ¿no? Y es lo que tú vienes haciendo desde tus inicios, no necesariamente como yo, por ejemplo, para decirte honestamente, no es que yo elegí ser fotógrafo del proceso de educación, ¿no? Fue el camino en que uno encuentra esta pasión o me descubre. Y bueno, le hemos dado hasta literalmente a jubilarme y me resisto a ser un jubilado. De ahí este esfuerzo, ¿no?, de poder comentar, conectarnos y hacer desde otra, digamos, desde otra faceta, seguir haciendo fotoperiodismo. Claro, ese es mi speech, vamos a decirlo, de recomienzo. Y bueno, más bien para escucharte y para ver las fotos que haces, que estás haciendo, que has hecho, y para que los que ven este programa puedan, en verdad, conocerte, saber de ti y, sobre todo, apreciar la calidad de trabajo que he visto y que seguramente ha sido producto de muchos, ¿cómo se puede decir?, habitualmente, no solamente de esfuerzo, sino de una entrega en cada cobertura, en cada tema, y un descubrir a los personajes, y sobre todo, saber ubicarse en un escenario de tensión y buscar no solo el ángulo, sino ese momento. No solamente lo que decía Robert Capa en el sentido de que el momento decisivo, ¿no?, si está lo suficientemente cerca, no lo suficientemente cerca físicamente, sino conectado, vinculado con la escena, con el tema o con el personaje, ¿no? ¿Qué dices, Han? Claro, y coincido en y agradezco públicamente el aprecio que,
que has recibido, bueno, que has percibido en mi trabajo. Yo, bueno, en sí también, como lo mencionas, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación y el fotoperiodismo ha entrado en mí como el buscar una justicia, sobre todo con la fotografía. Porque, bueno, yo soy de Comas, de Coyique, y muchos se sorprenden de que yo haya escalado con mi propio esfuerzo el ingresar a un medio y el conocer este mundo de la fotografía, que muchas veces, hay que ser sinceros, es un medio de privilegio para algunos, ¿no? Entonces, y en mi caso, como parte de broma, ¿no? Cuando me hacían esas bromas de: oye, tú eres de Coyique, hay luz por allá, oye, ¿cómo has hecho con tu internet? O sea, me fastidia en ese aspecto, ¿no? Entonces, pero una burla sana, ¿no? Entonces, muchos se sorprendían el cómo me apasioné tanto a la fotografía y al fotoperiodismo en sí, y poder manifestar de alguna u otra forma mis quejas, mis injusticias, el hacer fotografía a momentos y a personas, digamos, para poder ayudar a manifestar sus problemas, ¿no? O sea, hay muchas partes de mi fotografía, como lo dices, uno se involucra al hacer una foto, y uno se involucra al momento, no simplemente por cumplir el trabajo, sino justamente por llevar el material, en este caso, por llevar el material y por dar a conocer lo que está ocurriendo realmente desde muy al margen de que si estás en un editorial de periódico que no coincide en lo que tú vayas a graficar, pero de alguna otra forma tú graficas lo que tú sientes de alguna otra forma, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando, o sea, hay personas, y me he topado con fotógrafos X que van a marchas y, pucha, oye, yo estoy aquí porque ya estoy cumpliendo mi horario, o sea, y esto de acá no es lo mío, por ejemplo. Pucha, hay fotógrafos así, ¿no? Como también hay, por ejemplo, fotógrafos, no sé, en desalojos, qué sé yo, donde van y dicen: no, estoy aquí porque ya estoy en mi horario, pucha, ya quiero que sea mi hora y irme, ¿no? Una cosa así, ¿no? O sea, se ha perdido esa esencia, ¿no? Y justamente uno de los, de una frase que desde acá también públicamente agradezco a Verónica Calderón, que fue una de las personas que me dio la oportunidad de poder ingresar al medio periodístico. Una vez ella me dijo en la puerta, cuando me iban a dar la oportunidad para que me contraten, me dijo: tú entras aquí y no preguntes tu horario de salida. O sea, tú justamente tú estás aquí porque quieres aprender, porque te gusta el fotoperiodismo. Y es así, o sea, yo ingresé también al mundo del fotoperiodismo por una fotografía. Entonces, ingresé por una fotografía, me apasiona hasta el día de hoy la fotografía, el fotoperiodismo aún más, ¿no? Ahorita estoy como freelance, no lo estoy ejerciendo al 100%, pero obviamente muero por seguir en un medio o estar en las noticias, estar detrás de las noticias, pero bueno, ahorita las posibilidades y las oportunidades son otras, ¿no? Hay que comentar que Verónica es actualmente presidenta de la Asociación de Reporteros Gráficos. No ha La pasado primera por mujer. varias, digamos, instituciones, y una de ellas ha sido la Diario de la República, ¿no? Efectivamente, como ella, y hay otras colegas que siguen ejerciendo el fotoperiodismo, una trinchera bien complicada para hombres y mujeres, ¿no? Como tú dices, es un horario bien, de entrega. En realidad no hay horario de lo que habitualmente un personal que trabaja para una empresa privada o incluso empresa pública, que tiene un horario de ingreso y un horario de salida. Y es más, están desesperados en reloj puntualmente para salir, ¿no? Claro, tienen que dedicarse a su vida privada, que es la familia, el hogar, en fin. Pero sinceramente, efectivamente, en el trabajo del fotoperiodista, en realidad a veces la familia incluso tiene que pagar los costos de esa ausencia por dedicarse a este trabajo, ¿no? Me consta, la he sufrido y bueno, nunca se puede recuperar ese tiempo perdido de los placeres de la familia, ¿no? Y quizás, como en algún momento le comenté a un colega que falleció, Javier Ajuez Sarmiento, con él compartimos y decíamos que
Sí, pues la familia inmensa es el país, la familia inmensa es todo lo que concierne a la sociedad peruana, ¿no? Y ahí estamos, de, bueno, estarás y otros reporteros estarán trasladándose en cualquier momento, ni bien se enteran de que hay un evento en el que es necesario que esté un fotógrafo de prensa. Esto es, digamos, puede ser desde un incidente de naturaleza normal, como ha habido hace poco, ¿no? Atrás las lluvias, las inundaciones, en fin, diferentes temas que involucran el trabajo del fotoperiodismo. El tuyo, cuando tú dices que empecé por unas fotos, ¿es esa donde el policía está tratando de quitarle un arma? ¿Que era un ladrón? ¿Era algún morate que tenía arma? No, no, era justamente, bueno, esa foto solamente la tenemos, bueno, la hemos tomado Lezama, Carlos Lezama, y en este caso yo. La foto fue un 5 de abril, creo, no recuerdo. Ajá, Fue una vamos marcha. a compartir la foto. Sí, A ver, sigue, sigue. claro. Es una, eso, el la persona que está en el piso es un policía que está con el Ya. arma. Ya. Ese es el de ir. Es un policía. Lo que pasa es que en ese entonces Sí. había, estaba como, estaba de ministro el En la ministro, foto. esa foto. Estaba de ministro, en este caso, Basombrío, en la época de Ollanta, ¿ya? Y los policías, el policía que está en el piso con el arma, estaba Sí. liderando la huelga de los policías en retiro. Entonces, Ya. Basombrío había dado la orden de que esa protesta era ilegítima. Entonces mandaron policías, se pusieron alrededor y ese policía estaba en el medio, la señora que está atrás con lentes de su esposa, Ajá. ¿ya? Y estando en el medio con más policías en retiro, agarra y dice, pues no, que si ustedes nos reprimen, nosotros también vamos a repeler. Entonces él agarra. Y estaba comenzando a provocar porque primero se quita la camisa. Ahí lo vemos en el piso, estaba con su uniforme, pero solo con vivirí. Ya. Entonces, ajá. Entonces, él agarra y dice: No, nosotros, si ustedes atacan, nosotros vamos a repeler. Y entonces él comienza a quitarse la camisa, luego su esposa por atrás. En otra, es una serie como de 6 fotos que tengo, donde Ya. le alcanzan el arma y él llega a quitar, pues, ¿no? Llega a quitar el arma y comienza a armarla, a rastrillar, y en ese cuando se tiran los policías, se tiran encima a quitarle el arma, y de testigo él Lezama, porque Lezama está justo ahí delante con un lente, con un ojo de pez, Sí. ya, y se le sale un disparo al Ah, policía, se le le sale sale un el disparo. disparo. Sí, o sea, de cerca no le cayó la pierna a Carlos Lezama, o sea, entonces, esa foto la tenemos, en este caso, Carlos Lezama y yo. Y si se ve atrás, se ven más gráficos. Sí, De aquí. está Miguel Bellido. Ajá, Miguel Miguel Bellido. Blanco es Miguel Bellido, ¿no? Sí, él es Miguel Bellido, el de Polo Blanco, y el de Polo Rojo, no me acuerdo su nombre, pero que estaba en el diario Trome. No me acuerdo su nombre, este fotógrafo, de este Creo que maestro. él ya falleció, la Tota Bernal. Ajá. Falleció lamentablemente. Sí, 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 Como sí, sí. consecuencia del COVID, ¿no? Sí, ahora que recuerdo. Y ellos, o sea, ellos también estaban, pero ellos están detrás. Claro. Entonces, no tienen la foto del momento donde está el policía y el De otro arma. ángulo, que no es Exacto. que no Y los es. camarones. Claro, lo que yo veo efectivamente, y vale la pena comentar, a veces en una cobertura. Hay parte, como se dice, suerte, otro momento u otro recurso es la habilidad del mismo fotoperiodista, ya sea por la experiencia o ya sea porque sabe leer las entrelíneas de las tensiones que está y se advierte que puede haber un desenlace digamos, intuye y por lo tanto previsualiza la escena, ¿no? Y eso te permite manejar mejor el escenario, es decir, movilizarte muy rápido, ¿no? Y ubicarte de repente no en el lugar preciso, pero en la mejor posición, ¿no? Porque sin duda cuando hay este tipo de situaciones, como le sucede a Lezama o a Miguel Bellido, están tratando de buscar el ángulo que es el más, digamos, más informativa, como la que tú has logrado, ¿no?
Claro, y no, y es, o sea, tiene varias anécdotas esta foto, porque lo que pasa es que esta manifestación, lo que pasa es que un día antes de esta huelga había una manifestación, yo estaba todavía en la, cursando la universidad, yo estaba en sexto ciclo, recién estaba de la universidad. Entonces, sexto o séptimo ciclo estaba en la universidad, y yo siempre he cubierto, yo a la antigua siempre andaba con mi libreta. Porque yo tenía un blog en Facebook que se llamaba Intercambiemos Información y siempre me gustaba escribir y subir fotos. Entonces, siempre me metía en marchas, en actividades donde no me invitaban, pues, ¿no? Entonces, un día antes de esta marcha había una marcha y estaba en ese entonces el tema del TPP, el Tratado Transpacífico. Entonces, ahí conocí a unos amigos de San Marcos, a unos amigos de San Marcos, y yo siempre he tomado fotos con pañoleta y vinagre. Nunca he utilizado mascarillas, nunca. Hasta hace poco recién que el semanario de Hildebrand me facilitó una mascarilla antigás. Pero siempre yo to siempre, no sé, puedo, yo puedo aguantar el gas, no sé, tengo esa facilidad de poder aguantar el gas y moverme hacia donde está, bueno, en contra de donde está el humo, pues, ¿no? Entonces, y en ese entonces yo estaba con la pañoleta mojada con vinagre. Y yo ya, y en esta marcha ellos habían citado para las 9 de la mañana. Y yo siempre iba a las manifestaciones temprano. Y yo llegué ahí como a las 8 y 10, 8 y 20, temprano. Y este tema del percance con el policía ocurre antes de las 9. Antes de las 9 ocurre todo este estallido. Es por ello que los medios de televisión también están atrás, todo porque. O sea, es como que o sea, ocurrió esta reacción y es donde todos los fotógrafos y todos los medios corren hacia la noticia, digamos, y es por eso que se ponen detrás, pues, ¿no? O sea, pero en este caso, como yo estaba temprano, estaba por ahí dando vueltas, estaba viendo al policía, pues yo tengo una serie de este policía cuando se quita la camisa, cuando está con la pancarta, se pone al caso, tengo una serie de este cuando ocurre esto, y estaba adelante nomás, pues, adelante, adelante, adelante. En Digo, realidad hago la estabas foto. detrás. En realidad estabas detrás. No, 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 lo que pasa es que el No, policía parado, me refiero parado. de. Sí, no, me refiero en el sentido de detrás. Cuando un. Bueno, cuando has. Oh, Un correcto, tipo de detrás de que cobertura. algo iba a ocurrir. Claro. Exacto, A eso me estaba así. refiero, ¿no? Que uno está humeando, vamos a decirlo. Uno Exacto, está pulseando la atmósfera, ¿no? exacto. Sí, sí, Buscando sí. algún. Una situación, no se sabe qué es lo que uno encuentra, ¿no? Pero Ajá. eso es lo que uno debe de hacer, en realidad, en un nivel de concentración. Y sobre todo en las prácticas o las formas de conducta violenta a veces de algunos colectivos, ¿no? Ya uno aprende que hay que acercarse o no, o desde prudente distancia, puede uno visualizar, recorrer con la vista, en realidad, ¿no? O lo mismo sucede en los mítines, ¿no? Hay gente que no soporta que alguien se le cruce delante del orador principal, en este caso el líder, ¿no? Y Claro, es, como lo que me ha pasó con Alan sucedido, Moore. ¿no? Claro. Otra foto, pasando para poder ver, es esta que efectivamente es bastante humana, por la actitud de la señora y en la forma en que el policía o sereno Serena. lleva al niño, ¿no? O la Se niña. estaba desmayando. Se estaba Sí. desmayando. Lo que pasa, ese era un desalojo en lo que construyeron la Villa Panamericana allá en Villa Salvador. ¿Ya? Estas casas, en todas estas casas habían, bueno, ya habían invadido y los estaban desalojando porque era la ampliación de la pista que daba la paralela a la Villa Panamericana. Entonces, Sí. esta gente los estaban desalojando y bueno, tiraron las bombas en las casas, todo un alboroto y bueno, el bebé se estaba desmayando. Bueno, dicen que en este caso es un serenazgo que está corriendo con el bebito hacia afuera del desalojo para poder auxiliarlo. Que es básicamente, digamos, un escenario donde la policía. Aquí no se ve mucho bomba lacrimógena o Todo humo, eso ¿no? blanco, todo esto de acá era humo. Todo lo que está a los costados, eso es como que parte del polvo es humo. O sea, el sí era humo. Esta foto yo lo hice con tele. Pues no me acerqué Sí, tanto porque claro. también tocaban las piedras y todo. Normalmente para esta cobertura se va pues obviamente con un 70 o 200, ¿no? Claro. Porque se va a dar, ¿no? Hay necesidad de utilizar un lente de ese tipo,
porque a la distancia puede captar esto, por ejemplo, ¿no? Que de Claro. repente con un angular, digamos, hubiese sido más espectacular por la cantidad de información simultánea que puedas mostrar, ¿no? Pero con un tele permite poner en primer plano a los personajes, en este caso a la señora y a los tres personajes, incluso el cachorro, ¿no? El perrito, claro, pues. Sí, es en realidad periodísticamente informativa, te da ubicación, te da los personajes y la situación está por el desplazamiento policial y las cosas que están destruidas, ¿no? Y esa es otra cosa, ¿no? A veces, obviamente, en algunas fotos lo que prima es este carácter informativo, ¿no? Y es parte esencial del fotoperiodismo, ¿no? Que sea bastante informativa de la cobertura, ¿no? Pero he visto también algunas otras fotos donde, además de informativa, obviamente hay un intento, lo que a veces tú te he escuchado, el estetismo, ¿no? Pero, como comentábamos, la estética es parte de la formación visual en términos de, no solo de fotografía, ¿no? Sino en el arte, en arquitectura, en fin, hay varias carreras profesionales que tienen que ver con la estética. Tú a veces Está, dices que en está. fotoperiodismo hay demasiada, digamos, consideración para valorar la foto desde la perspectiva de la estética. Lo que pasa es que cada captura, pienso yo, cada captura es única. Entonces, de alguna otra forma, tiene que tener una valoración, ya sea si es que tú lo haces por querer. Un ratito puedes retroceder la foto anterior para poder explicaros algo breve sobre la foto de Miro Quesada, la que pusiste, porfa. Sí. Esa. Un segundo nada más. Para explicar primero sobre esta foto es inédita. O sea, bueno, la tomé estando en República, obviamente su archivo de República, pero ahorita, bueno, lo estamos difundiendo abiertamente para todas las personas. Esta foto es de Alejandro Graña Miro Quesada. Y esta foto tiene también algo curioso porque toda esta silueta es el parachoque del carro hacia donde va a subir. O sea, yo estoy debajo del carro. Ahí me puse debajo del carro. ¿Tú estás debajo del carro o la cámara está debajo del carro? Yo he estado debajo del carro. Y o sea, y con la cámara hacia afuera, o sea, ya calibrada, ya seteada, y con la cámara hacia afuera para hacerlo. En esa foto ahí lo tengo en tres disparos. Uno porque me tapa el brazo. Esta es la mejor y la tercera, su cabecita del detenido está un poco más adelante y la tapan parte de la sombra. Pero ya estaba calibrada la cámara, o sea, he tenido que estar debajo del carro y no, me puse un buen rato antes de la cámara y un par de policías me vieron, me sonrieron y me dijeron ya con cuidado, pues no, o sea, ya es responsabilidad tuya. Ganaste el espacio. Y claro, porque, o sea, del espacio del parachoque a mi cabeza, yo es como que yo estaba con la cámara echado así. Y solamente miraba, o sea, miré por el visor y después lo puse en el iView, ya, lo puse seteado y apenas veía que salía y solamente disparaba y ya me quedé agachado ahí nada más, pues, ¿no? Hasta que saque el carro, porque sube un detenido y sacaban el carro de inmediato, ¿no? Claro, para los que nos están viendo, Hamish comenta de cómo logra la foto, pero ¿por qué ese esfuerzo y por qué ese recurso? Porque habitualmente en este tipo digamos, de acciones policiales con los presos y peor, con un preso mediático, un personaje de la talla de Graña, un cerco policial trata de evitar de que los periodistas capten las imágenes, ¿no? Y Entonces todo, deja claro. muy poco espacio, ¿no? Claro. Hay que meter la cámara por donde sea. Y esa es, Claro. digamos, la búsqueda de la foto o la búsqueda de la información en términos fotográficos, ¿no? Que es un buen Claro. recurso y además tiene que haber un ejercicio personal de atrevimiento, ¿no? De dar un paso más allá, digamos, del límite que nos establece, digamos, en este caso, el cerco policial, ¿no? No digo que estás transgrediendo la ley, pero digamos, los policías tratan de evitar, no porque de repente sea el personaje, sino que es una actitud a veces
de Que no esa salen. naturaleza muy rígidos, muy formales. En otras son muy displicentes, ¿no? Y dejan que los colegas puedan hacer su cobertura sin mayor problema, ¿no? Juan, que no se les entiende porque en otros países, claro, los mismos colegas también ponemos de nuestra parte y o sea, en otros países se ha visto que los periodistas se ponen en un punto donde no van a cruzar para que puedan tomar las fotos y grabar y todo ello. En cambio, aquí la policía, para cualquier persona X, como que evita, o sea, piensa que que el periodista va a atacar, va a hacer algo. No, simplemente el periodista necesita la imagen, en este caso los canales de televisión necesitan grabar, pero bueno, a veces la policía siempre en contra, ¿no? O sea. Hay algo que me merece comentar a partir de esa experiencia, la forma en que has hecho esta foto. Yo soy de la idea de que en algún momento en tu desarrollo profesional hay que romper el cordón umbilical con la cámara, ¿no? Esto es, veo la escena y el recurso de la cámara no necesariamente tiene que estar en el horizonte de mis ojos, ¿no? Mi visión es lo que me da hacia dónde pongo la cámara. Y puede Claro. hacer que efectivamente, físicamente, me sea imposible. Y por lo tanto, el recurso es meter la cámara y ya digamos, por oficio, uno a veces aprende de poner la cámara en la posición, en el ángulo en que pretendo captar la imagen, ¿no? Y puede no ser gran fortuna lograrlo, pero es un recurso válido porque vas a tener la foto, la escena y de repente una foto famosa, como hay muchas, que han sido consecuencias no de la forma deliberada, racional, sino más bien ha sido un disparo fortuito que se fue el dedo, así Claro. literalmente, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que Sí. efectivamente hay que, para los jóvenes, me atrevo a sugerirles de que hay que aprender a romper el cordón umbilical con la cámara para precisamente lograr otros ángulos con atrevimiento que no necesariamente puede lograrse desde el horizonte visual que uno habitualmente está acostumbrado, vamos a decirlo, ¿no? Y es justamente, no pude pasarte esta foto, pero justamente esta foto, bueno, también la hice agradecer a parte del equipo de La República, bueno, en este caso los fotógrafos que estaban en ese entonces, que de manera en equipo trabajamos y nos dijeron, ya, yo voy a estar de este lado, el otro de este lado, Hans, tú que eres chato, porque yo soy chato y flaco, Hans, tú que eres chato, por ejemplo, ahí también la ventaja, ¿no? Tú que eres chato, métete debajo. Y yo digo, no, pero el carro, me metí, dije, no, sí la hago, sí la hago acá, porque apenas salga el detenido, el carro se enciende, van a salir, yo bajo la cabeza y listo, papá, ya, listo, ok. Entonces, fue también porque el que iba a entrar en sí, en ese caso, era el fotógrafo Jonel Rodríguez. Jonel, y Ya. Jonel me dijo, oh, Han, yo no la hago porque yo estoy un poco gordito, va, métete tú. Y entonces, ahí, porque yo estaba con una escalera, pues, ¿no? Pero ya, pues, bueno, se dio la foto y ahorita lo hemos podido publicar en la otra caja de Pandora y privilegio para algunos, ¿no? Porque esa foto no, bueno, el mismo diario no la ha publicado. El día de la noticia solamente publicó el rostro, más no toda la foto completa. Fíjate, estamos quedando casi sin tiempo, de acuerdo a nuestros censura de Zoom. Pero bueno, efectivamente veo que tú tienes material fotográfico, no solamente como te decía, desde la perspectiva informativa, ¿no? O sea, no hay un intento de transpirar desde otras formas, de otros modos visuales que pueden decir, no, esa es una fotografía de autor, es una fotografía, digamos, artística, de repente no bien lograda, pero está ahí, digamos, está en el camino, ¿no? O sea, hay un colega, Fernando Fujimoto, que es un especialista en analizar una situación, mirarlo, ocultar bien para ver en qué momento es la foto, ¿no? Y ser paciente.
ser muy Eso. paciente, porque la cosa no sucede porque yo lo deseo, ¿no? Sino sucede porque, como dije, por decir, puede parecer un perogrullo, pero sucede porque sucede, ¿no? O sea, hay cosas que uno no puede, digamos, no puede uno forzar, ni puede uno pretender que los personajes actúen como uno quisiera, ¿no? ¿Tú qué dices, Harry? No, y es justamente eso, o sea, son, como hace un momento le dije, las fotos son capturas únicas que se tienen que valorar, ¿ya? Y en este caso hay veces se da, como una vez un amigo, Jorge Cerdán, me dice, ¿no? Bueno, somos fotoperiodistas, pero algunas veces puede que tengamos la foto y otras veces no. Suele pasar, ¿no? Al más profesional también les pasa. Entonces, hoy quizás no es tu momento, hoy quizás no es. Pero constante paciencia, vas a lograr la foto que estás buscando, ¿no? Y aprovechando esta foto, por ejemplo, sin duda hubiese sido, digamos, más limpia, donde el personaje, que es Nadine Heredia, si es que no estuviese este personaje que es seguridad, será la escolta, seguridad, ¿no? Y Claro. solamente estuviesen los Los oficiales oficiales de o justicia. estudiantes de la Escuela Militar de Chorrillos, ¿no? Claro, así. Imagínate, ¿no? Sin estos personajes la foto hubiese sido más bonita, vamos a decirlo, ¿no? Por decirlo así. Pero también informativa, ¿no? Porque en ese momento me imagino que seguía siendo la esposa del presidente de la República. Que no salía por la puerta principal de la catedral, sino por la parte del costado, por La Junín. lateral, Sí, claro. lateral, por Junín. Entonces, yo estando ahí con mi credencial y como no había acceso, me puse en un kiosco, me escondí y cuando ya vi que terminó, me salí del kiosco, me salí a la puerta y justo nadie la comienzo a llamar y nadie me saluda, pues, ¿no? Y yo era el único, pues, ¿no? Y este es nuestro expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. ¿Este es cuando recién ingresa a Palacio como presidente? Sí, cuando ya tomó la banda en Congreso. O sea, llegando a Palacio desde Llegando a su salida Palacio. de Congreso de la República. Sí. Ahí yo estaba, ahí esas fotitos, esas son mi primera, esa de Nadine, esa de PPK, son mis primeras fotos cuando estuve colaborando para la República. O sea, todavía estoy en la universidad. No, no. No, estaba como colaborador nada más para la República. Ahí sí ya trabajaba para la República. Aquí ya estabas atento a lo que hacía el congresista. A los gestos de los congresistas, sí. Sí, es informativa la foto. Otra foto que está dentro del otro concepto, esto, por ejemplo, además de ser informativa, ¿no? Hay un momento de composición en el que uno le gusta ver la escena, ¿no? No es como ver, por decirte, ¿no? Lo que tú me comentabas, bueno, una foto cruda, ¿no? O sea, imagínate a otra hora, ¿no? Al mediodía, por ejemplo, ¿no? La foto, sí, ves el puente, digamos, caído, ¿no? O sea, siniestrado, pero no tiene ese toque, esa dosis que te invita a pensar más allá de la foto, ¿no? Te sugiere otras cosas más. A veces creo que cometemos, los fotógrafos de prensa, ya cometemos el error de ser solamente fotos informativas, ¿no? Pero esa foto informativa puede sumarle algo más, un plus, ¿no? Un plus sugerente que nos pueda decir más, mucho más, ¿no? Connotativamente puede significar, ¿no? O sea, podríamos ver otras fotos desde esa perspectiva, ¿no? Y aquí efectivamente sigue siendo informativa, ¿no? Que no es lo mismo la que veíamos con el caso de Graña y Montero, ¿no? De Graña, mejor dicho. Igual acá, a pesar de que es informativa, hay una composición que te da un ritmo, ¿no? ¿No? O sea, si fuera una clase de fotoperiodismo o de fotografía periodística, esos serían los comentarios, ¿no? No tan exigentes, vamos a decirlo, porque
A veces no todos los alumnos o no todos los oyentes o no todos los que están viendo pueden interesarle esas exquisiteces de fotógrafos, conversaciones que a veces puede invitar al bostezo antes que a una inquietud. Pero como estamos entre fotógrafos, podemos Claro, darnos esa licencia. y no, y justo lo que mencionas, por ejemplo, yo ahorita soy fotógrafo freelance, ¿ya? Y en su mayoría hago fotos ahorita, bueno, corporativas y para ONG, instituciones. Y por ejemplo, el tema con las instituciones, en este caso las ONG, por decirlo así, que trabajan con personas, en este caso, les gusta, por ejemplo, yo trabajo para un amigo, ¿no? Que trabaja para una ONG y que me llama, ja, necesitamos fotos para tal día, para tal evento, tal, ya, listo. O sea, ellos me llaman constantemente porque les gusta mi trabajo y es que acá es lo inverso. Para el, digamos, el ojo fotoperiodístico que uno tiene, lo aplica en la fotografía, lo aplica en los trabajos corporativos, por decirlo así. Y trata de capturar otras fotografías distintas, y es que al cliente le gusta. Y bueno, me suele pasar porque a veces también hago fotos de matrimonio, ¿no? En unos eventos así, eventos sociales, y trato de aplicar la fotografía inversa, digo, por decirlo así, y la fotografía inversa, en este caso la fotografía un poco periodística, y tratas de hacer, no sé, gestos, de jugar digamos, con el público y en este caso, con las parejas de recién casados. Tratas de componer también y aplicar un poco el fotoperiodismo, en este caso con los gestos, como digo yo, y tienes Ajá. otras distintas que les gustan a los clientes, en este caso. Es lo Sí. inverso, como lo que tú mencionas. O sea, es como que hay fotoperiodistas que lo que acabas de mencionar es un momento, pues, ¿no? O sea, que hay fotógrafos y, bueno, hay jóvenes que no quisieran romper un poco el esquema y bueno, esto les va a parecer aburrido y les va a poder, el de tener que aplicar paciencia para tener otros tipos de fotografías, pues no les va a gustar, ¿no? ¿Sabes qué? Yo quiero unas fotos con colores así, mejor voy y me espero a tal hora, tomo esto y lo manipulo en mi computadora, pues, ¿no? Eso más o menos estás hablando sobre lo que te comentaba, por ejemplo, de que está en comentario, en publicaciones de libros académicos sobre el fotoperiodismo y la crisis de la realidad o las crisis de la subjetividad en esos momentos, ¿no? Donde lo que le llaman la estética y la cercanía es lo que prevalece, y eso es notorio en los tipos de fotos que se publica y se comparte en redes sociales, ¿no? El Sobre todo en redes sociales. incomodismo, el yo, pero muchas de esas fotos, según las estadísticas que se comenta, pero estadísticas que están hasta el 2016, me parece, 2017. Los comentarios sobre las coberturas y las habilidades que se desarrollan, digamos, para seguir, ¿no? Ahí yo hice fotos también ahí. Ahí es de KR, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Ella es Cintia Añaños. Añaña, claro. Muy buena foto. Y claro, lo que tú decías, ¿no? Tú ahora en tu trabajo, mejor dicho, tú comentabas que ahora compartes el trabajo de fotoperiodismo como freelance, fotografías para instituciones, Ah, ¿no? claro, nos quedamos ahí, correcto. Claro, entonces, y ellos mismos te sugieren a veces y te llaman porque tú tienes un criterio periodístico, ¿no es cierto?, para hacer las tomas. Y a eso iba, ¿no? Esto es de que tienes desarrollado cierta aptitud de hacer lo más real posible la escena a fotografiar, porque están buscando sin duda de que la foto no sea esa clásica posada, ¿no? Con la forma tan, como le dirán, muy plana, ¿no? No, no, no Claro, invita, ¿no? claro, O claro, claro. sugiere.
Claro, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo que tenemos que practicar. Muchos de los fotoperiodistas y fotógrafos, sin duda lo hacen, desarrollan esta habilidad de crear lo que en otras, vamos a decirlo, lo que en otras esferas de profesionales llaman la producción, ¿no? Resulta que el fotoperiodista realmente hace la producción. Pero no, pues en una semana, ni digamos, excusas de hacer, que es lícito, porque hacen un estudio, ¿no? Del personaje, qué es lo que necesita, qué es lo que pretenden, ¿no? Qué busca con la fotografía y a qué tipo de campaña o qué tipo de apuesta va a acompañar la foto. Y en esa medida hacen el trabajo previo y ya luego ya van, digamos, a la composición propiamente dicha, ¿no? Pero el fotoperiodista va y resuelve con todas esas habilidades sumadas que tiene que ser de producción, iluminador, ¿no? Iluminotecnia, director de arte, vamos a decirlo, ¿no? Todas esas cosas que una agencia las hace, ¿no? Y a veces el fotoperiodista, por esa pasión de hacer las cosas de la mejor manera o lo que fuera, hace esto, ¿no? ¿En cuánto tiempo? No sé, media hora, 10 minutos, 15 minutos, una hora, pero no es como consecuencia de un trabajo previo, sino de inmediato ves en la escena qué es lo que vas a hacer, qué es lo que pretendes o qué es lo que busca digamos, la nota, ¿no? Entonces, en este caso, para comentarte en mi experiencia, me envían para hacer para día uno, que es el tema económico, pero es el personaje. Entonces, obviamente le digo que busco el escenario, qué es lo que se me ocurre en ese momento, y es una foto que se logró conceptual y finalizar no más de media hora, ¿no? No más de media hora. Pero como hay otros trabajos preconceptualizados, pero que ha requerido, ¿no? Desplazar a la persona, y yo mismo he tenido que buscar a comprar esto, porque mi idea era graficar la labor que ellos hacen, porque ellos tienen una empresa encuestadora y hacen análisis, y en ese momento decían que las clases A, B, C, en fin, ¿no? Clases sociales estratificadas con de acuerdo a la nomenclatura que es la clase A, B, ¿no? Digamos que ese es de las diferentes opciones que tiene el fotógrafo, que viene en las canteras del fotoperiodismo, ¿no? Y que O hace uso, y que hace uso de los recursos también, ¿no? Por ejemplo, yo, justo hablando claro. por las fotos que veo en tu trabajo, justamente o sea, por ejemplo, ¿no? Ya puede que no haya luz, entonces el fotógrafo aprovecha la ventana, aprovecha el jugar con los elementos del mismo espacio, ¿no? O sea, no se hace un problema, no se hace un mundo. Claro, o aprovechar, digamos, las condiciones naturales de la situación, Exacto. de alguna manera recurrir con algunos elementos que te permitan, digamos, no digo corregir, pero producir un espacio visual, vamos a decirlo, espacio visual, de acuerdo a las pretensiones. Esto es, mucha luz o poca luz, ¿qué más me conviene? ¿En alguna parte, algún espacio del encuadre en que tengo, le falta algo de luz o no le falta luz? Si le falta un poco de luz, ¿qué recurro? Busco un rebotador, no tengo rebotador. Alguna vez se vacilaron conmigo cuando se notaba en la toma que había utilizado un papel celofán, ¿no? Un papel celofán que encontré que era en realidad era un papel aluminio que habían terminado de comer su panetón y habían dejado el papel de aluminio, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces utilicé eso como un rebotador, ¿no? Puntual. Y esas cosas son lo que uno hace, digamos, con herramientas caseras, vamos a decirlo, porque no necesariamente vas con toda la parafernalia, ni tampoco sabes a veces que a una cobertura resulta que quieren un retrato
¿no? Tipo empresarial, de un ejecutivo, ¿no? Y obviamente el fotógrafo tiene que resolverlo. Que no hay dónde comprar porque necesito esto y aquello. Que sería lícito que un fotógrafo reputado exija esas condiciones, que es lícito, ¿no? Pero a veces para el fotoperiodista estamos, digamos, con alguna trauma de repente de gastos, porque es bien austero muchas de estas coberturas, ¿no? Entonces no tienes mucho fondo para pagarte esa exquisitez de buscar, necesito un reflector, que qué sé yo, ¿no? Un cabezal de flash que sea lo suficiente potente. No, pues es, si el mismo sueldo del fotoperiodista es bastante limitado, imagínate pues, los recursos que necesitas para esas intenciones de hacer fotografías mucho más Claro, para producidas. producciones, claro, para producciones más grandes, pues no. Así es correcto. ¿Qué más, Hannes? ¿Tenemos algún plus de tiempo para conversar sobre fotoperiodismo? No, y Algo que te invito a pensar es precisamente cómo ves ahora a los colegas, cómo ves a los viejos, a los que en algún momento me comentaste de Virgilio, ¿no? Sus consejos, sus comentarios, lo que sugiere, ¿no? Y no necesariamente, obviamente, puede uno aplicar el 100% porque son momentos distintos, son épocas que tienen una contemporaneidad tiempos distinta, distintos. pero Claro. creo que los hechos y las conductas humanas siguen siendo las mismas. O No, sea, es hay que gente honesta, deshonesta, ruin, en fin, ¿no? Las actitudes humanas siguen siendo, por más refinado que sea, aunque sea, ¿no? Tienen, pues, tenemos, ¿no? Y esas cosas se manifiestan de diferentes maneras, ¿no? Y si es público, para eso está el fotógrafo de prensa, ¿no? Y llega a ser válido, ¿no? Porque a las finales, como también lo escuché en una fotógrafa, ¿no? El fotógrafo, o sea, no hay, o sea, y como algunos, justo es la discrepancia entre, digamos, una fotógrafa abierta, por decirlo así, con un fotógrafo purista, por decirlo así, donde tratan de separar, bueno, los fotógrafos puristas tratan de separar muy bien lo que es, digamos, un fotoperiodista, un fotógrafo, o sea, tratan de definir bien cada tipo de fotógrafo, ¿no? O sea, y en cambio, la otra persona, el otro, perdón, la otra fotógrafa, en este caso, ya sea, como me lo dijo, ¿no? Ya sea que tú te dediques a hacer fotos corporativas, ya sea que tú te dediques a hacer foto de prensa, ya sea que tú te dediques a hacer foto de moda, ¿no? Llegas a ser un fotógrafo. O sea, simplemente llegas a ser un fotógrafo. ¿Me entiendes? O sea, es como que, no sé si tú ahí tienes una discrepancia, ¿no? O sea, es como que el purista sí tiene, o sea, tiene muy bien definido los tipos de fotógrafos, por decirlo así. Y en cambio esta fotógrafa me dijo, a las finales llegas a ser fotógrafo. O sea, él tiene una cámara, tú tienes una cámara, ambos hacen fotografía de diferentes formas, pero llegas a hacer fotografía y eres un fotógrafo. O sea, es como que ahí un poco no es ese debate, ¿no? Pero ahí es válido, ¿no? O no es válido, o sea. Mira, yo creo que como toda pasión te encuentra o se tiene que encaminar en una disciplina, es válido en tu proceso de formación, pero llegas a un momento en que siguiendo las reglas, siguiendo ese de repente el purismo que dices, que me imagino que es más o menos eso, ¿no? Ciertas normas que hay que seguir, en fin, ¿no? Exacto. Pero el profesional, en realidad, ha aprendido para romper las reglas y hacer sus propias reglas que le permita realizar sus apuestas personales o las apuestas visuales que requiere y que necesita lograrlo. Ya, Porque claro, hay pero todo un claro, digamos, no, ese background, aspecto. ¿no?
Claro, pero en ese aspecto, o sea, de hecho que está perfecto, o sea, obviamente por algo ha estudiado, ¿no? O sea, es, por algo le ha dedicado, como tú en un momento me lo dijiste, por algo le dedica la pasión, ¿no? Para hacer la fotografía. Entonces, pero tú, o sea, ¿para ti también es válido que existen tipos de fotógrafos o todo se podría decir que es, se simplifica que, bueno, uno llega a ser fotógrafo, ¿no? No sé si. Pero es casi como decir, bueno, todos son ingenieros, total es ingeniero, sí, pues, pero hay otros que hacen la casa que se derrumba y otros que hacen una casa que dura, no sé, pues 30, 40, 50 años, ¿no? El caso de tu foto del puente, ¿no? Lo hizo efectivamente un profesional de formación científica, pero fíjate el resultado. Y así podríamos comentar de muchas de las diferentes profesiones que hay, ¿no? Hay buenos y malos. Y eso es Claro, lo que distingue sin duda al profesional, es que ¿no? ahí también justo ese es otro tema, o sea, ¿cómo, qué podríamos definir nosotros como un fotógrafo malo? O sea, bueno, me imagino que el que hace fotos automáticos, no creo, ¿no? O sea, dentro de un proceso de formación, creo que es entendible, como dices tú, ¿no? Pero ya cuando has adquirido la experiencia necesaria y el conocimiento necesario, ya hay un límite donde si tú sigues en ese, digamos, en ese camino, obviamente eres malo, por decirlo así. ¿Eres un fotógrafo malo? No, no, Porque todos porque estamos en formación. Mira, tú hace un momento dices que cuando adquirimos el conocimiento y de todo lo que hemos estudiado, en este caso para los fotógrafos puristas, el fotógrafo purista de igual sigue aprendiendo. Uno sigue aprendiendo, o sea, no, yo no. O sea, yo, pues, no. yo obvio, ojo que también ahí, porque conozco y me imagino que si ya estás topado con fotógrafos que son bien pegados a la regla y que, bueno, para algunos la fotografía debería ser netamente arte, ¿no? No sé, algo así, por todos los conocimientos que llevan y por la fotografía que aplican, pero creo yo que en este caso, digamos, la esencia que le hace uno al fotógrafo, por decirlo así, por hacer una fotografía y en este caso a lo que amerita, como en este caso, o sea, el fotógrafo hace un trabajo primero siguiendo sus reglas y para él, en este caso, o hace una fotografía especialmente para un público, o sea, hace las fotografías para el público, primero para el público y luego para él. Yo creo que estamos en el terreno, digamos, de explorar la subjetividad. Está claro que hay muchos fotógrafos dedicados a fotografía de prensa o fotógrafos dedicados a otro tipo de fotografías institucionales, como es tu caso. Esto es, lo que me da de comer son los trabajos que hago para instituciones que tienen una búsqueda visual distinta a lo que me gusta hacer en la calle, ¿no? O sea, como fotógrafo callejero, o como fotógrafo de prensa, ¿no? Transpiro esas tensiones, pero necesito hacer otro tipo de fotos que requiere la sociedad como institucionalizada, ¿no? Con instituciones, ¿no? Las empresas tienen ciertos criterios, tienen cierta formalidad, porque es eso lo que socialmente, digamos, está, vamos a maqueteado, marqueteado, vamos a decirlo. Y ahí es Pero donde. también hace, disculpe, termino, pero también eso financia precisamente parte de su vocación, lo que se llama sus proyectos personales, ¿no? Esto que le llaman proyectos personales van a veces o están destinados a pelear cierto tipo de concursos, ¿no? Hay fotógrafos que en verdad se dedican a participar A buscar en este concursos. Sí, tipo de claro. certámenes que producen con ese criterio que demanda, digamos, ese tipo de circuitos, ¿no? Y desarrollan habilidades donde
lo que tú dices de repente, la exquisitez, digamos, está en el limbo de del purismo, esa, ¿no? ¿El purismo en qué sentido? ¿Manejo de diafragma, la velocidad, esos criterios técnicos? No. Son el manejo de contenido. ¿Cómo logro impresionar o dramatizar o que esa dramatización puede no ser tan hiriente y en esa medida puede ser rechazada, pero cómo logro de que ese drama sea digerible por todos los niveles? ¿Sabes? ¿Cómo puedo lograr una foto que no solamente me cree un shock, digamos, de cerrar los ojos y cerrarme la razón y no verlo? Claro. Más bien me invite a repensar y descubrir ese espacio humano o esa apuesta o esa propuesta visual que me lanza el fotógrafo. Porque es todo un universo, ¿no? Es todo un mundo personal que el fotógrafo logra descubrir y arrancar del anonimato. Es más, pone en escena, es más, creo yo, logra que eso que puede parecer ficción, que puede parecer un momento insípido, logra tener una realidad distinta e invade o busca un espacio en esa pugna de buscar y entender este mundo o este ser humano o esta situación o cualquier otra que puede hacer. Y que ahí está, creo yo, el tema del debate de realidad. ¿Qué es la realidad? Te comentaba, Pepe Báez efectivamente hace un. Sí, Pepe Báez hace un texto sobre esto. O sea, el drama del fotoperiodismo que se ha alejado, o la fotografía que se ha alejado de la realidad, ¿no? Claro, Por y demasiado estetismo. Pero bueno, es otro tema, eso, ¿no? no, y Pero. que va acompañado para en otra ocasión cuando puedas conversar en otro programa con otro invitado, que podría ser que lo plantees, que es ahorita lo que se está tocando es sobre la fotografía artificial, ¿no? O sea, sobre la inteligencia artificial y que como hace poco salió en una página de fotografía. Todo el mundo lo compartió sobre el tema de que una foto que había ganado un premio, un Sí. concurso, ¿no? No sé si lo llegaste a Sí, saberlo, a leer. Claro, entonces se aleja totalmente, absolutamente de la realidad, ¿ya? Y cómo es que esos jurados no vieron, o qué tipo de jurado habrá sido para no darse cuenta de esa fotografía que no era real, ¿no? digamos, por ejemplo, el artificio que permite la tecnología o los recursos que se ha desarrollado para satisfacer ese tipo de, digamos, vamos a decirlo, de vanidades, en fin, toda El esta cultura es del cuerpo, ¿no? de exacto, porque justamente, y bueno, te planteo una pregunta a ti, ¿no? O sea, que es, o sea, Antes de. el fotógrafo, un segundo, el fotógrafo debería realizar siempre la fotografía amplia, por decirlo así, no especifiquemos, pero el fotógrafo debería realizar la fotografía primero pensando en él. O en pensando, o sea, claro, muy al margen del público, a la empresa, qué sé yo, ONG, institución, bla, 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 lo que vayas a realizar el trabajo, pero el fotógrafo debe de comenzar a hacer el trabajo, o sea, pensando en él, en el conocimiento que tiene él, o de frente pensando hacia afuera. Porque, o sea, cuando estuvimos conversando, tú hablabas un poco sobre la interioridad y la perspectiva de uno, o sea, al hacer una fotografía desde su credo terrenal, ¿no? O de su credo espiritual, ¿no? O sea, una cosa así, ¿no? O sea. Mira, la primera parte quisiera mostrar como un ejemplo. Por ejemplo, esta es una foto que la hice, obviamente, de Pisa, Italia. Ya, Pero, ¿cómo claro. es esto? La tecnología que ha desarrollado, bueno, ahora le llamo inteligencia artificial, pero hay muchos recursos que el Photoshop te permite, digamos, enriquecer visualmente una escena que has logrado, ¿no? Imagínate jugando, hice esto.
O sea, le cambié el tono del cielo que te lo permite hacer este Photoshop. Claro. Y claro, un editor podría ver esta foto y dice, puta, qué bacán, ¿no? Qué linda Claro. foto, ¿no? ¿No? Que es fascinante. Sí, efectivamente. Pero esto es, digamos, una dosis de realidad, hay un porcentaje del 90, o es a la inversa, ¿no? Frente a esto. A la foto, claro, a la foto real. Esta es la foto que es, digamos, sin la aplicación de filtro que tiene Photoshop. Y así habría que ver un montón de, digamos, recursos, válidos o no válidos, que responden más a la demanda de un tipo de público o un tipo de lector o un tipo de fotógrafo que busca trascender, vamos a decirlo, con enriquecer su trabajo. Y y ten la seguridad de que hay esta escena real en Italia, en Europa, donde no es la Lima gris, ¿no? Donde la iluminación, los atardeceres son fascinantes, ¿no? Y con seguridad que es una escena que se puede dar con cierta frecuencia, digamos, para tomar esta foto en su momento, en la hora, ¿no? Del atardecer, el Claro. sunset, en fin, como sé, por ejemplo, he estado en Venecia, por ejemplo, fascinante. Yo pensé que los pintores eran pues con una imaginación que deslumbraba, ¿no? Me Pero no era imagino. una imaginación, lo puedes experimentar visualmente realmente en los atardeceres y cómo va cambiando digamos, de segundo tras segundo los colores del atardecer, ¿no? Es Y fascinante. es que Yo francamente. de hecho Sí. que sí, y es como aquí nomás en las culturas incas, cómo es que jugaban, por ejemplo, con la sombra. O sea, hay culturas donde justamente esperaban el solsticio, o en este caso esperaban algún eclipse para jugar con las, o en este caso esperaban la luna llena, por decirlo así, para que, por ejemplo, en Chan Chan hay una, no me acuerdo el nombre, donde esperaban justamente la luna llena porque quedaba la sombra justo en una ventana donde andaba en uno de los cuartos de una princesa, una, no me acuerdo el nombre, pero o sea, esperaban, por ejemplo, la luna llena y para jugar con la sombra. Entonces, igual acá no hay gente, hay fotógrafos que están en una escena y esperan el atardecer, ¿no? O esperan el sol del mediodía para que el sol, para que la sombra esté encima tuyo, ¿no? No de costado. Por ejemplo, estos ya es de repente que sea parte de la conversa en el sentido de que una escena real es real esto, pero la producción recurre a criterios de la ficción, vamos a decirlo, ¿no? Sin duda, acá nos da la impresión que él está deteniendo con una de las manos las otras pelotas, ¿no? Pero esta, por ejemplo, lo hice pensando me recordé algunas escenas de Matrix. ¿No? Entonces pedí que por favor hicieran la pose él así y las pelotas en esa situación, ¿no? ¿Eh? Digamos. Eso es ficción que. ¿Cómo puedes decir? Bueno, eso no sucede, pero es una producción válida porque normalmente él. En ese momento, bueno, él es comentarista deportivo, pero en ese momento era arquero municipal, me parece. Y se me ocurrió hacer un retrato recurriendo precisamente a los elementos que había visto, pero en una película de ficción, ¿no? Entonces, digo, no yo, para si es válido o no, cuando tú dices, oye, pero el fotógrafo. No, no, o sea, es que bueno, yo sí, yo no soy un o sea, como lo mencionamos a un comienzo, yo soy egresado de Ciencias de la Comunicación y pienso yo que, o sea, muy al margen de la fotografía que realizas, por ejemplo, esta foto te la pasé, esta fotografía mía es de Miki Torres, y te la pasé para compartirla porque esta foto abunda por las redes sociales en bastante memes
Ya, porque esta foto a Miki Torres, a Miguel Torres, le pusieron atrás una mochila, le pusieron más pañales. Ahí está llevando esos productos cuando fue detenida Keiko. Y esta Claro. foto está, pero pucha, busca a Miguel Torres meme y vas a ver esta foto en todas las redes, en toda la plataforma de las redes sociales, en el Google. Y esta foto muchos no saben ni quién la tomó, pues, ¿no? Y en este caso, bueno, yo nomás tengo esa foto porque en ese entonces habían fotógrafos, habían camarógrafos, pero ni caso le hicieron a Miki Torres cuando estaba llevando los productos. Y yo lo esperé en la puerta, luego vi que recibió varias cosas, le seguí disparando, pues, ¿no? Y esta foto se ha vuelto viral en. Te das cuenta cómo le dan la connotación enlazando Ah, la, con exacto. contexto de los Exacto. hechos, Ajá. el objeto, digamos, como, En este mejor caso de dicho, las burla, redes pues, no, no sociales informativo, sino. redimensionan. Digo, las redes sociales redimensionan Claro. la connotación, en fin. Y no solo eso, ¿no? Sino que hoy en día, obviamente, mayor número de personas produciendo imágenes, ¿no? El celular es no solamente una cámara, es un acelerador del sentido del tiempo y cómo genera, por ejemplo, el meme puede ser una mofa, pero te está dando información, ¿no? Te está sugiriendo, irónicamente, pero te lo está dando, Nos, ¿no? Juan, disculpa que te moleste, justo me acaba de salir un anuncio de se está quedando sin tiempo. Hay que grabar el Ya, saludo. entonces, ya, demos la despedida para los que han soportado históricamente esta charla, esta Sí. conversa de la otra caja de Caja de Pandora. Pandora. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todas las personas que se dan el tiempo de poder escucharnos un poco. Obviamente somos fotógrafos y no es aburrido, pero quisiéramos que esta entrevista quede grabada y que muchas más personas lo vean. Nuevamente, públicamente, muchas gracias, Juan, por la invitación, por esta iniciativa de querer impulsar de seguir impulsando este proyecto, de entrevistar a fotógrafos con mucha más experiencia, con mucho más conocimiento, y que algunos lamentablemente no son tan conocidos porque no se les presenta esta oportunidad, ¿no? Entonces, felicitarte, Juan, muchas gracias por esta iniciativa, muchas gracias por la invitación y que siga la otra caja de Pandora, pues, ¿no? Que siga empujando el Sigue siendo carro una y caja. que siga la caja. No hay nada que agradecer, Juan. Este es un espacio, como propusimos desde un principio, para todos y todas, un espacio para que podamos mostrarnos, para que se puedan mostrar y comentar, y que los lectores o que el vecindario, la sociedad en conjunto, masivamente puedan conocer al autor de estas fotos, que seguramente lo recuerdan. Y como tú dices, por ejemplo, está Miki Torres, ¿no? Ha sido un meme que ha sido, pues, recurrido en todas las redes y que ha logrado sus likes de miles, ¿cuántos serán? Y Sí, no sabían quién era el autor, no sabíamos. ¿no? Ahora pueden saber que eres tú el autor y además te pueden ver físicamente, ¿no? Y así, en realidad, pues, es una sociedad en que ahora, por la tecnología, buscamos, y este programa pretende, obviamente, que pueda ingresar al mundo, al universo digital, personas común y mortales que trabajan en fotoperiodismo, que están tan detrás de la cámara, no están delante. Y aquí nos atrevemos a estar delante de la cámara precisamente porque el esfuerzo es de que nos conozcan, de que los Y conozcan, que. de que sepan qué trabajo hacen y cuándo lo hicieron, cómo lo hicieron. Y valorar eso, ¿no? Va, sí, porque ya para ir terminando, porque siempre pasa que todos comentan, todos aplauden las fotografías que hacen los diferentes fotógrafos, pero muchas veces se olvidan quién está detrás, ¿no? O sea, por ejemplo, yo estaba en un club de motos que, bueno, no lo pudimos comentar acá en esta conversa. Donde yo pertenecía a un club de motociclistas, donde viajé con mi moto hasta el Cusco y pude hacer unas fotos fabulosas en la cordillera, bajando hacia Andahuaylas, unas fotos espectaculares.
que no las he publicado en mis redes, nada, y que muchas de esas fotografías que están en el club al que pertenecía y que cuando visiten algún día de repente al club al que pertenecí, su casa club que tienen, las fotografías que tienen y todo, son fotos mías donde yo no aparezco. O sea, siempre hacemos fotos donde nosotros no aparecemos, o sea, y que Sí, son... pues en realidad somos, yo particularmente me peso ahora de repente, pero no me duele el no haber aprovechado, no sé, pues como lo hacen algunos personajes y esto, se toman la foto, ¿no? Se aprovechan para tomarse la foto con los personajes famosos. Y la verdad que nunca lo hice, Yo tampoco lo... excepción con Roberto Chale, que era un jugador que lo he admirado de pequeño. Y Héctor Chumpitaz y Perico León en Nueva York, cuando lo tuve la oportunidad de verlo físicamente y con quien no pude, no me atreví, Pitín Segarra. Yo soy hincha de la U, pero esos jugadores me marcaron el sentido futbolístico, ¿no? Claro. Pero esos son, pues, digamos, oportunidades perdidas, si se quiere, en el sentido de no haber aprovechado que el ego nos domine en esa situación, ¿no? No, y mira, y o sea, de hecho que yo he visto parte de tu trabajo también y creo que cuando yo he podido cruzarme contigo en comisiones, de repente tú ni sabías quién era yo y era un simple muchachito, un simple practicante, ¿no? O sea, pero yo sí, por ejemplo, yo pude verte en algunas comisiones en el Congreso, pude verte en algunas comisiones, como también pude verlo al señor Medrano, ¿no? Ahorita un par de comisiones y te saludo al Che Vargas, a Víctor, ¿no? Entonces, con Virgilio Grajeda, gente que como dices tú, se endurece a no querer jubilarse, ¿no? Y que no, nunca, o sea, yo al menos desde mi opinión, yo siempre voy a estar agradecido y como siempre he conversado con Jorge Cerdán, que siempre me ha pasado el Jorge Cerdán. Ahorita está justo en el comercio, ¿no? Y él siempre me comparte material, me comparte fotos, me comparte cosas para yo leer, ver. Entonces, y cuando estaba conmigo en República, me hacía ver más, ¿no? Me hacía ver más fotos para aprender. Y yo siempre voy a tener respeto por todos los fotógrafos antiguos, o sea, así no los conozca, o sea, si no haya tenido la oportunidad de compartir un cafecito, qué sé yo, por el trabajo que han realizado, en el tiempo que han realizado, o sea, siempre voy a estar agradecido con el fotógrafo también Lino Chipana, o sea, con varios fotógrafos que he podido, cuando yo era practicante, conocer, ¿no? Sí, y que siempre va a estar la gratitud y el respeto, porque hoy en día se ha perdido, o sea, por más de que tu foto sea viral y la foto de la persona, del fotógrafo antiguo no sea viral. O sea, no, o sea, hay un respeto, ¿no? O sea, y podrás tú tener una foto viral, pero no vas a tener la trayectoria que ha tenido este fotógrafo, ¿no? O sea, bueno, yo al menos voy a tener siempre un respeto hacia todos los fotógrafos antiguos y hacia todos los fotógrafos que están detrás mío por el conocimiento y la experiencia, pues, ¿no? Vale, ha sido un placer esta conversación y merecido los halagos de repente, pero lo que sí podemos terminar diciendo que una buena foto, ver una buena foto es como leer un buen libro de 300, 400 páginas. Esta es la conversa con Hannes y esperemos que el siguiente invitado sea tan exigente en la conversa como Hannes. Gracias por aceptar y gracias más bien por dedicarte a esto y que la comunidad, no solamente donde tú vives, sino los que puedan apreciar tu trabajo, ahora saben quién eres, saben ahora quién soy yo también, y sabrán y descubrirán muchos otros profesionales que día a día se dedican a recoger y ir a todos los lugares que a veces otros, digamos, no se atreverían, ¿no? O sea, no tendrían, no les pasaría en la cabeza estar en esos lugares, en el lugar del incendio, no sé, en un Huaico, derrumbe. derrumbe, terremotos, sí, ¿No? claro, Hay obvio. que evitar, ¿no? Esto es la otra caja de Pandora hablando sobre fotoperiodismo con fotógrafos y buenas noches y hasta el siguiente programa. Listo, Juan, muchas gracias. Buenas noches a todos. A ti, Noriel. Gracias.